A partir de la ubicación de un determinado tema, un tema general, puede ser general, uno se empieza a plantear un problema. Y el problema consiste en qué explica este fenómeno que yo detecto. En mi caso concreto podemos hablar, digamos, porque me interesa, de cultura política. Desde el presente me interrogué sobre la cultura política nacional y latinoamericana, indagando si podemos hablar de una ciudadanía de regímenes democráticos. Mi respuesta fue no. El carácter que encuentro es más bien de súbditos, de personas habitualmente pasivas. Y por ahí empecé la indagación hacia el pasado. ¿De dónde vienen estos rasgos que percibo actualmente? Y me remonto hacia atrás. Paso por el siglo XX, el XIX, hasta llegar al periodo virreinal. Allí encuentro los cimientos de la cultura política, de esto que hoy llamaríamos ciudadanía y que antes eran súbditos. Y esto me explica muchos fenómenos de la actualidad. Y me parece que esto apunta de una manera importante a explicar las raíces de la desigualdad tradicional de las sociedades latinoamericanas. Por allí empecemos. Ahora, lo que nos queda de eso es, hay un esquema de la concepción de la sociedad de tipo señorial. Hay unos que están para mandar y muchos que están para obedecer. Eso no ha desaparecido. La gente sigue acogiéndose al patronazgo de un poderoso por ahí para conseguir lo que necesita, para saltarse la ley, para cualquier tipo de cosas. Nuestro problema es un problema de cultura política añeja, que no cambió junto con las estructuras del orden republicano. En eso hay que trabajar todavía.